Hola, buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación y les damos la más calurosa bienvenida a esta conferencia que hemos preparado especialmente para ustedes. La familia es un sistema en constante transformación y esta conferencia muestra las movilizaciones de los hogares y funciones de la madre y el padre en la familia tradicional colombiana frente a los cambios que se han presentado en la época actual, donde se reevalúa pautas de crianza, incluyendo la normatividad, la disciplina, implica cambios en la forma de relacionarnos como padres frente a nuestros hijos. Soy Marta Ramírez, coordinadora de programa de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte. Y en el día de hoy, nuestra conferencia se titula Retos y nuevas construcciones de maternidad y paternidad en la familia contemporánea. Al finalizar la conferencia, podrán formular sus preguntas que serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar su intervención. Bueno, sin más preámbulos, tengo el gusto de presentar a nuestro invitado del día de hoy, Jorge Galindo Madero, quien es psicólogo clínico con maestría en psicología, con una experiencia de más de 20 años como docente en diferentes universidades de la costa atlántica, obteniendo distinciones por su alto desempeño en su labor. Investigador con amplia experiencia en la realización de proyectos en el campo de las problemáticas sociales relacionadas con infancia y adolescencia, y autor de diversos textos en temáticas relacionadas con el desarrollo psicoafectivo del niño, la adolescencia, los efectos del discurso religioso en los creyentes y los componentes psicológicos de la violencia social. Tiene una amplia experiencia en el área administrativa, en proyectos, sustentada en su experiencia en el Centro de Atención y Orientación Psicológica y de Psicoterapia. Bueno, bienvenido, Jorge. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Demos entonces inicio a nuestro encuentro de esta tarde. Así es, vamos a dar inicio. María Fernanda, te pido el favor que nos actives el chat para que cada uno de los participantes nos vaya contando qué ciudad provienen y de dónde nos están acompañando en el día de hoy. Bueno, ya podemos dar inicio, Jorge. Ok, bueno, que inicio comentándoles que estamos en el marco de la presentación de la especialización en desarrollo familiar, de la cual hago parte. Soy docente en módulos en los cuales trabajamos temáticas relacionadas con la que vamos a avanzar en la tarde de hoy. Esta temática es una temática central dentro de la especialización porque definitivamente la comprensión del sistema familiar como un sistema vivo que se transforma, que cambia, que vive movilizaciones es un punto importante para aquel que es estudioso en las temáticas del marco de la familia. Vamos entonces a iniciar nuestra conferencia Retos y nuevas construcciones de maternidad y paternidad en la familia contemporánea. Para esto hay una mirada, hay un paradigma, hay una forma de entender la situación y es dar cuenta de que nuestras familias colombianas han vivido toda una serie de transformaciones. Esas transformaciones vienen desde los modelos tradicionales de familia a las nuevas formas de familia. En otros términos, de los modelos de familia extensa tradicional a las nuevas tipologías o nuevas formas de familia que comprenden la diversidad del mapa de familias colombianas en el mundo, en la Colombia contemporánea. El discurso va a estar muy centrado en la familia colombiana y para entender cómo es la familia colombiana, qué características tiene
y cuáles son las funcionalidades de papá, de mamá e incluso de los hijos, vamos a tener que dar cuenta de algunos aspectos históricos que nos van a permitir reconocer cómo se fue construyendo nuestros modelos de familias colombianas. Y yo por lo general utilizo el concepto de familias colombianas y no de familia colombiana, en gran parte porque nuestra Colombia diversa socioculturalmente nos muestra de que existen diversas formas de organización familiar, las cuales en la costa atlántica serán distintas a las de los Santanderes, que son distintas a las del centro del país, que son distintas a las de la región pacífica, que son distintas a las de los llanos o la de las Amazonías. Esta es una temática que trabaja muy precisamente Estanislao Zuleta, uno de los grandes pensadores en las temáticas de familias en Colombia, para no hablar de una familia, sino de familias. Voy a tratar de ir comprendiendo esto desde el tronco general y no desde sus diferentes ramificaciones. Entonces vamos a hablar de las familias colombianas en general y hoy no tendría tiempo para referirme a las diferentes familias de acuerdo a las regiones del país, sino que voy por el tronco de las familias colombianas, viéndolas desde los modelos tradicionales a las nuevas tipologías de familia para comprender las funciones del lugar del padre, del lugar de la madre y cómo se ubican los hijos frente a ese tipo de marco que presentan los adultos. Vamos a iniciar señalando de que hay una primera fuente, hay un primer marco, y es las formas de organización indígenas que existían antes de la llegada de los españoles y que siguen teniendo una influencia importante en la forma como nosotros entendemos las familias en Colombia. Nosotros podemos, en primer lugar, señalar que en nuestro territorio, antes de la llegada de los españoles, ya existían unas formas de organización social, ya existían unas formas de organización comunitaria y existían unas formas de entender cuál era el lugar de la madre, cuál era el lugar del padre, cuál era el lugar de los hijos. El tema es que las formas de organización indígena eran y son distintas a las formas de organización que nosotros hemos construido por la influencia española. Para eso yo utilizaría un término de Engels, que es el término de gens. Gens hace mucha referencia a un sentido de comunidad. Cuando nosotros vemos cómo funciona el tema del orden, de la disciplina y la crianza en las familias indígenas, tendríamos que referirnos a ese sentido comunitario. De esta forma, las organizaciones de organización de vida comunitaria, tribal, tienen un fuerte arraigo en las familias indígenas o en, más bien en las comunidades indígenas. Eso prevaleció antes de la llegada de los españoles y todavía lo podemos encontrar en nuestras comunidades. ¿Qué tiene implicación este sentido comunitario? Que el tema del orden, el tema de la disciplina, el tema de la crianza, no es solamente un tema que corresponda a papá, a mamá, abuelos o a tíos, sino que corresponde a la comunidad en general. Es decir, la comunidad debe velar por el cuidado, la protección de los niños y niñas, también debe colocar disciplina, orden, y también debe dar los espacios para que los niños y las niñas se eduquen y retomen roles de lo masculino, de lo femenino, que les va a permitir el sano desarrollo psicoafectivo dentro de ese marco propio. Cuando uno hace los estudios de organizaciones de familias indígenas, que yo más bien me refiero a comunidades indígenas, donde tiene unos marcos de familia internas, uno da cuenta que, por ejemplo, el tema de las expresiones de afecto son distintas. En la comunidad indígena, estoy remitiéndome, por ejemplo, a mis experiencias en Guainía, por ejemplo, el tema del afecto, del beso, del abrazo, de la caricia a niños que ya no son bebés,
es poco común, es poco frecuente. Y el indígena te señala esto del beso y el abrazo como algo propio del blanco, o sea que no hace parte de sus tradiciones o de la forma de entender la infancia. Pero, aunque no existe el beso y el abrazo, existe la presencia constante de los adultos, papá, mamá u otros de la comunidad, en el desarrollo afectivo de los niños y niñas, con una serie de rituales que permiten el tránsito del bebé al niño, del niño al preadolescente y en otros casos, y sobre todo, de la preadolescencia, adolescencia hacia la vida adulta. En ese sentido, por ejemplo, podemos retomar las experiencias de trabajo antropológico en La Guajira. Y cuando trabajamos con comunidades wayú, damos cuenta cómo, por ejemplo, existe toda una serie de rituales de acompañamiento de la niña a la mujer o del niño al hombre. Podríamos decir que son por ser distintos inapropiados, no, en ningún caso. Lo que debemos nosotros señalar es la posibilidad de reconocer la diversidad de formas de construcción familiar y comunitaria que tiene nuestro país. En estos estudios que se han hecho con referencia a cuáles son los roles del hombre y de la mujer en la comunidad indígena, la gran mayoría de los resultados de investigación nos muestran que la madre cumple un papel esencial en los primeros meses de vida del bebé. Y en las descripciones que hacían ya los españoles de las madres indígenas, por ejemplo, mexicanas, se resalta cómo ellas podrían descifrar las necesidades del bebé y del infante antes de que éste accediera al lenguaje. Algo que impactó mucho a los españoles cuando llegan y se encuentran con las comunidades indígenas americanas era la facilidad que tenía la madre para reconocer desde lo no verbal cuáles eran las necesidades del bebé o del niño pequeño. Y esto lo hacía a través de la observación de su comportamiento, del reconocimiento de su llanto y de las formas de dar cuenta de construir una comunicación no verbal entre la madre y el bebé que permitiera un sano desarrollo de esto. Para el español, esto era como extraño, porque ahorita vamos a dar cuenta de que el modelo de familia española nos presentaba una madre un poco más distante que la madre indígena en ese encuentro cercano, podríamos decirlo, algunos autores simbiótico de la madre-hijo. Y esta figura de la mujer y esta figura de la madre es tan importante que ocupa un lugar central incluso en la mitología de los pueblos indígenas americanos, desde los mayas, pasando por los aztecas, pasando por las experiencias de reconocimiento de las construcciones culturales en nuestro país. En gran parte de los pueblos amerindios, uno se encuentra que la madre tiene un lugar principal, tiene un lugar mítico. En la gran mayoría de los pueblos indígenas, la madre es una diosa que está en referencia a la naturaleza, a la procreación y al cuidado de lo que serían sus hijos, es decir, las comunidades indígenas. En esa misma línea, les recomendaría, por ejemplo, revisar las historias de Bochica y Bachué, donde uno da cuenta cómo ya existe ese imago materno, siguiendo a Jung como ese arquetipo materno, que nos señala que la madre ha ocupado y ocupa y ocupará un lugar importantísimo en la construcción de familias y comunidades indígenas. El hombre también ocupa un lugar importante desde lo paterno en la comunidad indígena. Y él tiene funciones de cuidado, de protección a la mujer en el proceso de gestación y a los hijos durante los primeros años de vida. Los ancianos varones de la comunidad también cumplen funciones de preparadores
para que los niños hagan los tránsitos de niño a hombre dentro de la comunidad. El hombre tiene la responsabilidad de cuidar el esperma, porque el esperma tiene una connotación divina para muchos pueblos indígenas americanos. Él debe ser fiel a la mujer, cuidarla, protegerla y sobre todo acompañar al infante en los primeros meses de vida para dar cuenta de que éste se desarrolle con seguridad. Cuando llegan los españoles, es decir, el proceso de conquista y colonia, va a venir otro modelo distinto de relación, de ser padre, de ser madre y de relacionarnos con los niños y niñas, que se va a intrincar con el modelo indígena. Es de señalar que cuando llegan los españoles, estos hombres llegan solteros, llegan en los barcos. Ellos no llegan con sus mujeres. Ellos son conquistadores, son exploradores, son aventureros. Y van a hacer el encuentro sexual e incluso afectivo con las mujeres indígenas. De aquí van a nacer los niños mestizos. Estos niños mestizos van a tener una dificultad y es que son hijos naturales, hijos por fuera de un matrimonio católico. Y van a tener desafortunadamente un lugar menor dentro de la escala social de la Nueva España. Estos niños ya están en desventaja dentro de los recursos sociales a los que se puede acceder, en tanto son hijos extramatrimoniales. Luego, ya en la colonia, llega la mujer española, ya cuando existen las primeras ciudades como Tunja, luego Bogotá, ya Cartagena, Santa Marta, entre otras poblaciones que se van construyendo en la Nueva España. Y la mujer española trae las formas de maternidad española, que es una maternidad más distante del bebé y del niño, ya que lo que se estila en Europa es que la mujer, al poco tiempo de ser madre, le entregue sus hijos a unas nodrizas, a lo que podríamos llamar unas nanas, las cuales son las que se encargan del cuidado, la protección e incluso la relación afectiva con el niño. Ya aquí vemos una distancia entre la simbiosis de la madre indígena y la distancia de la madre española que viene acompañada de la nana o la nodriza. Las españoles nos traen un modelo de familia que tiene unas características. Las principales es que es un modelo patriarcal y esto quiere decir que el hombre es el que toma las decisiones en el hogar. Esto quiere decir que el hombre tiene una voz sobre la mujer y sobre los hijos, que es una institución que se piensa como monogámica, es decir, que el hombre debe ser fiel a la mujer, dice que se piensa como monogámica porque de todas maneras el discurso patriarcal le va a permitir al hombre ser infiel, pero a la mujer no. Entonces, patriarcal, monogámico, indisoluble, porque tiene la bendición de la iglesia, y lo que Dios ata no lo desata el hombre, parte de un principio amoroso, es decir, tú te casas y tú eliges a tu pareja y lo eliges en amor, existe una libertad de elección. Y los casados, luego de la circunstancia que se presente, no se pueden volver a casar. Es decir, el matrimonio durante mucho tiempo en nuestro país no tenía la posibilidad ni de la separación ni del divorcio. Es decir, nos casábamos y era para toda la vida. Las funciones estaban muy bien delimitadas en lo que nosotros vamos a ir nombrando como el modelo de la familia burguesa, donde la mujer tiene funciones maternas y esas funciones maternas le van a tomar gran parte de sus funciones y van a definir su lugar social.
Es decir, no es igual una mujer que está soltera a una mujer que está casada, no es igual una mujer que no tiene hijos a una mujer que ya es madre. Ella debe cumplir un lugar de sacrificio frente a su maternidad y debe renunciar a muchos aspectos de la vida social porque ya es madre. Eso implica cambiar su forma de vestir, cambiar su forma de maquillarse, relacionarse solamente con otras mujeres que sean madres o que estén casadas, tener comportamientos sociales que muestren de que ella está casada y que es madre, y debe sacrificar espacios o posibilidades de crecimiento personal porque ya es madre. Del lado del hombre, el hombre debe ejercer una función de autoridad, de control, de norma, de disciplina sobre los hijos, y esa disciplina debe estar sustentada por el temor. Y el temor se genera a partir de los castigos. Los castigos, por general, son castigos físicos. Estos castigos físicos se dan porque la idea que tenemos de infancia es que los niños no entienden mucho, los niños no piensan mucho, los niños no tienen mucho desarrollo de juicio y ellos van a entender más por el golpe, por el manotazo, por una palabra fuerte que por una explicación. Es decir, la letra con sangre entra, o árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, y aparecen como todas esas frases del sentir popular que nos muestran de que la disciplina a los niños y a las niñas debe estar atravesada por el castigo físico como elemento esencial de educación, y que el niño y la niña debe sentir temor por su madre, pero sobre todo mucho temor por el padre, que es la figura de autoridad patriarcal. Llega un tercer elemento a nuestra construcción de familia colombiana y es el africano. El africano llega esclavizado ya en la época de la colonia y el africano trae también su propia gens, su propio sentir de comunidad, que va a ser encuentro con el español y con el indígena. Al poco tiempo van a aparecer los niños mulatos, es decir, niños que igualmente son por fuera del matrimonio, niños que son extramatrimoniales, pero en este caso desde una vinculación con la estirpe africana. Vamos entonces consolidando mucho más los modelos de niños naturales en nuestro país. Y el afrodescendiente trae también sus propias tradiciones y su forma de comprensión de lo que es ser padre, de lo que es ser madre y lo que se entiende por lo que es un niño y una niña. Y desde el modelo africano, la madre acompaña al niño en sus primeros años de vida, ya no meses como en el indígena, sino años. Es decir, la expectativa es que la madre acompañe al niño hasta los 12 o los 13 años. Logran hacerse algún tipo de negociaciones con los grandes hacendados para que las madres compartan con sus hijos hasta esas edades y el niño entonces colabora desde un modelo esclavista a las funciones que realizan papá y mamá esclavizados. Cuando los niños son separados de los padres, se generan muchas situaciones muy, muy traumáticas porque el modelo de crianza afro es un modelo de acompañamiento muy, muy presente y que va a estar incluso llegando hasta la pubertad. En este marco de construcción de familia, también es interesante señalar que la iglesia ocupa un lugar muy, muy importante. Y cuando se presentan disputas familiares, ya que ni el padre o la madre logran como dar cuenta de qué es lo que sucede con los hijos o qué hacer con la educación,
van a ser los sacerdotes los que van a dar las recomendaciones en la crianza de los niños y las niñas. Estas recomendaciones, por lo general, están centradas en el castigo físico, por la forma como se entendía la infancia hasta ese momento. Llegando al siglo XVIII hasta el siglo XIX, ya vamos encontrando en nuestro país con mayor claridad el modelo de la familia burguesa, donde las funciones paternas y maternas ya están definidas con mucha claridad. Y es así como nuestra familia colombiana ya va a ser entonces patriarcal, como hemos dicho, pero ahora extensa. Y el sentir de esta construcción de familia es tener tantos hijos como Dios quiera, o seguirnos bajo el principio de cada niño viene con su pan bajo el brazo. Esto quiere decir que son familias que van a tener 9, 10, 12 hijos, y tener muchos hijos durante el siglo XVIII y siglo XIX, incluso entrando al XX, es un sentido de prestigio para la familia. Entre más hijos tengas, vas a tener más mano de obra para trabajar en el campo. Nuestras familias colombianas hasta el siglo XX eran prevalentemente familias campesinas. Entonces es un modelo patriarcal extenso con muchos hijos e hijas. Entre más hijos e hijas vas a ser más próspero porque vas a tener más como mano de obra para trabajar en la finca. Es una familia prolífica, es decir, extensa e incluso extensiva, y la natalidad va a ser una responsabilidad básicamente femenina. Es decir, si el hombre abandona el hogar o el hombre muere, la madre es la responsable de los hijos. No se presenta con regularidad que sea la mujer que abandone al padre con los hijos, sino es el hombre el que abandona a la mujer. En este modelo, ya es el modelo familia tradicional colombiana, el hombre tiene entonces unas funciones de espacio extradoméstico. El hombre es el que debe trabajar, el hombre es el que lleva el pan a la casa, el hombre es el que lleva el dinero, el hombre es el que participa en la política, el hombre es el que participa en los negocios, y el hombre es la autoridad indiscutible en la familia. El hombre es el que se puede educar, el hombre es el que va a terminar escuela, luego va a terminar el bachillerato. La mujer, por lo general, siglo XVIII, XIX, principios del XX, es una mujer analfabeta, es una mujer centrada en las funciones maternas, es una mujer del sacrificio materno, y es una mujer que queda a oscuras de las decisiones que tome el hombre en el hogar. Mantenemos el modelo del castigo físico y mantenemos el modelo del temor como la forma ideal de relación de los niños con sus padres. Esta es la forma de generar disciplina y orden en el hogar. Para la mujer, el espacio es el hogar, sus funciones están en relación al orden y al aseo, sobre todo a la crianza de los hijos. Recuerden que es una familia extensa y prolífica, o sea que son 8, 10, 12 hijos. Eso implica que cuando la mujer va terminando un embarazo, llegando un parto, al poco tiempo queda nuevamente embarazada y va a tener un nuevo hijo o hija, y los hijos mayores van a ayudar a la madre al cuidado de los hijos menores. La madre o sobre todo la mujer, si va a tener funciones sociales, son funciones que están relacionadas o a la educación o a atender al dolor ajeno. Es decir, las mujeres podrán ser educadoras, podrán ser monjas, podrán ser enfermeras, podrán dedicarse al cuidado de niños, enfermos o personas mayores, pero no tienen otra posibilidad de representación social. La mujer, la madre, es casi que una unidad.
O sea, mujer y madre hasta el siglo XX es casi que lo mismo. Si eres mujer, eres madre, ya. No hay como otro punto. Al menos que hayas decidido por los hábitos religiosos o hayas tomado un rol de educadora o de enfermera y hayas decidido entonces no tener hijos por algún motivo, de todas maneras realizará funciones maternas en la escuela o en el hospital. Voy a adelantar un poco el tiempo en el siglo XX, bueno, señalando desde los años 30, 40, 50 el avance de la violencia en nuestro país, el surgimiento de los grupos armados ilegales, se generan los procesos de desplazamiento, las familias campesinas empiezan a emigrar a las ciudades, que es un tema que obviamente genera como toda una serie de traumatismos en los modelos de familia. Del que más quisiera resaltar es que luego de los desplazamientos forzados, el niño que en el campo era producción, el niño en la ciudad se convierte en un gasto. Pero las familias vienen con estos modelos ya enraizados y aunque no tienes muchos recursos económicos, sigues teniendo muchos hijos. No por tontería. Como podríamos señalar inadecuadamente y decir, oye, pero ¿qué le pasan a esas personas que no tienen dinero, que están desplazados, que mira que no tienen para comer y sigue la mujer pariendo hijos? A eso hay que entenderlo desde las construcciones socioculturales de familia colombiana. Ellos vienen de modelos de familia en los cuales la madre es aquella que la mujer debe ser siempre madre. Y siempre debe estar atenta a la procreación y a traer nuevos hijos al mundo, los hijos que Dios quiera, y cada hijo vendrá con su pan bajo el brazo. O sea, hay unas construcciones, hay unas discursivas que son las que nos permiten entender por qué estas familias, aunque se encuentren en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, siguen trayendo nuevos hijos a la vida. Es que todo tiene una historia. El asunto es, vamos a centrarnos ahora en en los años 60 y de los 70 a los 80, donde vienen muchos cambios a la familia colombiana, y es que empiezan como a tambalearse, como lo que serían como los soportes de la forma tradicional de entender la sociedad y la forma tradicional de entender la familia. Y empiezan a aparecer la posibilidad de los divorcios, de las separaciones, empieza a caer el poder político que tenía la Iglesia Católica en el Estado y empieza a surgir con mayor posibilidad el hecho de que si el amor se acaba, la pareja se puede separar o se puede divorciar. Esto va a conllevar al surgimiento de las tipologías de familia colombiana en nuestro país. Van a generarse entonces muchos cambios. Ahí está el incremento de la escolaridad de las mujeres. En las ciudades empezamos a disminuir el número de hijos porque empezamos a recibir los discursos de los cuidados en los comportamientos sexuales. Empezamos a hablar del control de natalidad, empiezan a aparecer los discursos de que tantos hijos, cuidado, cómo les vas a dar educación y cómo vas a responder a sus necesidades. Y empieza a aparecer entidades como Bienestar Familiar o Profamilia, empiezan a aparecer los métodos anticonceptivos, ya la iglesia no tiene el poder de la prohibición y empezamos entonces a generar una disminución de la tasa de natalidad y unas familias donde cada vez hay menos hijos. El desplazamiento forzado sigue presentándose del campo a la ciudad y aumentan los conocimientos de los métodos de planificación familiar. Empiezan a surgir nuevos modelos de discurso de familia. Sobre todo son modelos norteamericanos y modelos europeos. Y vienen acompañados del surgimiento de la psicología en Colombia,
y de la nueva pedagogía, de la nueva escuela, de los nuevos discursos en escuela que van trayendo una nueva forma de entender la infancia. Empezamos a hablar de equidad del poder familiar. Se hablan entonces de los movimientos de revolución femenina. La mujer accede al campo de los estudios, accede al campo laboral, con el tiempo va a acceder al campo político y va a llevar a que ya no digamos que mujer es igual a madre, sino que la mujer puede ser madre, pero también puede no ser madre o por el hecho de ser madre no va a dejar de tener las necesidades propias de mujer. Se generan nuevas distribuciones en los roles y funciones familiares. Se habla de una equidad, de unas funciones más equitativas en la familia. Se empieza a hablar de la democratización de la familia. Y empezamos a transformar el tema de la disciplina de los niños, niñas y adolescentes. Empezamos a hablar de maltrato infantil en nuestro país. Surge el Código del Menor. Luego va a surgir el Código de Infancia y Adolescencia. Y empezamos a señalar que el maltrato es una forma de relación equivocada con los niños y que ese maltrato debe ser penalizado. Se empieza a penalizar el maltrato infantil. Aparecen nuevos códigos de comportamiento frente a la sexualidad. Las familias empiezan ahora a construirse nuevos sistemas. Empiezan a existir familias monoparentales. La madre con los hijos, incluso el padre con los hijos solamente. Empiezan a aparecer las familias recompuestas, los míos, los tuyos, los nuestros. Empezamos a hablar de hogares de jefatura femenina, donde se entiende que la madre puede dar cuenta del desarrollo afectivo, económico y social de sus hijos. Empezamos a hablar de nuevos modelos familiares distintos al modelo clásico, patriarcal y unilateral de madre, padre, hijo. Paradójicamente, en la medida en que la mujer va ganando territorio, empiezan a aparecer formas de la violencia del hombre hacia la mujer, esto que nosotros hablamos como los feminicidios, que es como un reclamo violento del hombre que busca retomar su poder sobre la mujer. Están los hogares de jefatura femenina y autores contemporáneos empiezan a hablar incluso de nuevos modelos de familia extensa, donde están dos generaciones y hay una que no aparece. Es decir, es la generación de los nietos y los abuelos mientras los padres trabajan. Entonces, aquí donde papá y mamá deben asumir funciones laborales, son los abuelos los que cuidan a los hijos. Entonces, es un renacer de la funcionalidad de la familia extensa. Todas estas temáticas que estoy hablando son temáticas que trabajamos en la especialización y son temáticas de investigación, o sea, son temáticas que estamos constantemente estudiando. Y uno de los temas que nosotros como investigadores en el campo de familia debemos hacer como mayor énfasis, incluso en nosotros mismos, es entender estas nuevas tipologías familiares y tratar de quitar el ideal que nosotros traemos de familia nuclear, de familia patriarcal, donde nosotros tenemos casi que nuestra impronta. El sentir de que el mejor tipo de familia es la familia de papá, mamá e hijos, y que los modelos de familia que no son papá, mamá e hijos son modelos disfuncionales. Es decir, que una familia de jefatura femenina es disfuncional, que una familia monoparental de mamá e hijos es disfuncional, que una familia de monoparental de papá e hijos es disfuncional, que una familia recompuesta es un problema. Es decir, ir construyendo estas nuevas miradas es también quitarnos un poco ciertos prejuicios que traemos. La verdad es que la disfuncionalidad existe en la familia
nuclear, puede existir en la familia monoparental, puede existir en la familia recompuesta, puede existir en la familia fraternal, en diferentes tipos de familia. Como también existe mucha funcionalidad en familias nucleares, en familias monoparentales, en familias recompuestas. Todo este campo del estudio de las nuevas construcciones de ser madre, de ser padre y de entender a los hijos va a ir acompañada en la formación de quitarnos prejuicios para poder entender la familia colombiana actual. Aquí tenemos los modelos de familia recompuesta, donde están los padrastros, las madrastras, los hermanastros, y que no necesariamente esto tiene que tener un significado negativo. ¿Qué podríamos decir entonces de los nuevos roles en el lugar de lo materno? Lo primero sería como esa desaparición, voy a quitar esto de aquí, de la madre mártir. Es decir, ya lo materno no se entiende desde el martirio y el sacrificio de no te puedes maquillar, de no puedes salir, de solamente relacionarte con este tipo de personas, de no te relaciones con otras, de ya no puedes estudiar, de ya no puedes trabajar porque ya eres mamá, sino que el rol materno va a ir combinado con los lugares de mujer, como los estudios, como lo laboral. Eso tiene un tema de investigación y tiene un tema de seguir trabajando, y es cómo ayudar a las madres a que puedan combinar de mejor forma su lugar como madres, como esposas y como mujeres en el campo social. Es seguir estudiando cómo se está organizando ese apoyo de lo materno en la familia extensa, es decir, cuando los abuelos ayudan al cuidado, a la crianza, ¿qué sucede? ¿Qué consecuencias trae? ¿De qué otra forma se puede apoyar a estas nuevas formas de crianza y disciplina que están surgiendo? Y entender el rol materno de las nuevas tipologías familiares, por ejemplo, como la familia uniparental, hasta llegar a las familias recompuestas. Es decir, ¿cómo es una madre cuando es madre de sus hijos y es madrastra de los hijos que trae su nueva pareja? Es decir, ¿cómo se hacen esas construcciones? ¿Cómo se perfila el tema del orden, de la disciplina, el tema del afecto? ¿Existen las preferencias? ¿No existen las preferencias? Si existen, ¿son latentes o son manifiestas? ¿Se está repitiendo la Cenicienta con sus hermanastras y la madrastra? Es decir, ahí tenemos un nuevo campo como para seguir investigando, como para seguir trabajando. Y de los nuevos roles de lo paterno, es como dar cuenta este padre contemporáneo, cómo se está relacionando con sus hijos. Y es un hombre que se está soltando del lugar de ser el que se le tiene miedo, el que coloca el orden, el que coloca la disciplina y el que coloca el castigo físico, a pasar a un hombre que es afectuoso, que puede llegar a ser tierno, que da el tetero, que saca los gases del bebé, que lleva a su hija a la escuela. Esa participación activa del hombre en actividades que anteriormente eran consideradas como maternas. Ahí tenemos otro campo de investigación y de nuevas indagaciones. ¿Cómo se va construyendo entonces estas normas y disciplinas en una familia que ha presentado tantos cambios en tan pocas décadas? Porque estos cambios los vemos desde los 70 hasta avanzado este nuevo milenio, y cómo se están construyendo nuevas formas de orden y disciplina, donde vamos dejando ese autoritarismo tradicional y vamos pasando a otros modelos, donde algunos autores señalan que llegamos a una flexibilidad patológica, es decir, donde pareciera que ya no se coloca ni orden ni normas. ¿Cómo combinar el lugar tradicional del padre proveedor con los requerimientos afectivos de lo contemporáneo, que es la queja de muchos niños, niñas y adolescentes? Yo no quiero un papá que trabaje tanto, sino un papá que dé más abrazos. Todas estas temáticas, entonces, miren que al final las he planteado más en preguntas, más en indagación,
Porque desde nuestros lugares profesionales y de interés en el campo de los estudios en familia, tenemos mucho que avanzar y de seguirnos preguntando. Bueno, muchas gracias y doy entonces algunos minutos para hacer preguntas. Bueno, Jorge, qué interesante tu intervención. Realmente la construcción de la nueva maternidad y la nueva paternidad es un tema de mucho análisis hoy en día, sobre todo por lo que acabas de comentar, que se cambia un poco esa forma de construir normas y disciplinas desde un nuevo lugar distinto al autoritarismo. Entonces, qué interesante analizar este tema en esta conferencia. Bueno, aquí observo que nos acompaña Mónica desde Santa Marta, Laura Alzate desde Pereira, Lady Beleño de Barranquilla, y asumo que gran participantes que nos acompañan en el día de hoy también provienen de diferentes regiones de nuestra costa Caribe. Bueno, vamos a iniciar este espacio de preguntas. Las preguntas las pueden formular a través del chat del webinar. Sin embargo, pues yo tengo una pregunta que me está rondando la mente hace un par de días y es precisamente ese nuevo papel de las tecnologías en las nuevas construcciones de familia, porque pues no podemos negar que la tecnología llegó a nuestros hogares y en muchos casos termina siendo el celular, la tablet, la niñera en muchas familias. Pero ¿cómo nosotros como padres y madres podemos establecer, digamos, como estas reglas de juego frente al uso de las tecnologías? Porque, bueno, no podemos negarle también a nuestros hijos esos espacios de contacto con estas nuevas tecnologías. Bueno, mira, el tema de las tecnologías y la familia nos viene acompañando desde hace ya algunas décadas. Cuando llegaron los primeros televisores a nuestro país en los años 60, 70, las familias se dieron cuenta en la televisión que existían otras familias y que existían otras familias en otros lugares y que habían otras formas de ser madre, de ser padre. El tema de las telenovelas ha influido mucho más de lo que uno piensa, porque les permitió a las mujeres colombianas darse cuenta que había mujeres en otros países que no tenían tantos hijos, que había mujeres que eran madres solteras y estaba bien. Es decir, y ese televisor que es como un nuevo miembro de la familia, al principio estaba en la sala y reunía a la familia, y luego pasó de la sala a los cuartos, y luego entonces cada cuarto tenía su televisor, y entonces ya no era un punto de encuentro, sino un punto de aislamiento, donde entonces cada quien tenía que tener su televisión porque cada quien quería ver algo distinto. Y luego pasamos del televisor al computador, del computador a la tablet y de la tablet a los celulares. Y son sistemas muy individuales. Es decir, donde tu relación es básicamente individual con el objeto tecnológico. Y este objeto tecnológico genera situaciones de lo más extrañas y curiosas. Como por ejemplo cuando la familia está almorzando y todos están chateando, incluso con los que tienen al frente. Estos modelos tecnológicos, además de ser un modelo de comunicación, son un modelo de información. Y es un tema difícil para papás de preadolescentes, adolescentes, incluso niños, porque el niño y el adolescente está conociendo el mundo más de lo que le muestran los medios que de lo que los papás les muestran. Yo lo entiendo así. Cuando yo era niño, mis papás me enseñaron el mundo. A los niños de hoy, el mundo se lo enseñan los medios virtuales. Los niños lo que hacen es ir a confirmar con los papás lo que vieron en un medio virtual. O sea, papá es verdad tal cosa, mamá es verdad tal otra. O sea, ellos llegan con la información a confirmar. Porque es vasto el campo de la información que manejan. Y ahí nuestros roles de padres es estar siempre sintonizados a las nuevas tecnologías. O sea, ser padre hoy de un adolescente y no saber de Instagram, de Facebook, o no saber de TikTok, nos coloca en una posición de desventaja. Sabemos estar siempre al tanto para poder acompañar en eso que ellos ya están viviendo. No recomiendo prohibir. Porque es que lo que tú prohíbes en la casa
él lo encuentra fácilmente en la escuela, en un celular de un compañero. Es más bien acompañar a lo que a la información que estás recibiendo, y si te es posible con el niño colocar los filtros, bueno, pues colócalos. Pero ten en cuenta que allá en la escuela va a haber un celular que no tiene filtros. Y que te va a llegar una información frente a la cual vas a tener que dar la respuesta más adecuada posible. Y sobre todo las preguntas que traen los niños y los adolescentes son sobre sexualidad, que es de lo que más los moviliza desde los medios virtuales. Así es, Jorge, de acuerdo. Uno de los temas que yo he vivido como madre en este tema de la inclusión de nuevas tecnologías en nuestro hogar es precisamente poder enseñarle a mi hija, poder tener limitación de tiempo del uso de pronto de esa tablet o de ese programa de televisión que está viendo, tener un horario. Listo, vamos a ver. Pero vamos a ver en una franja que no va a sobrepasar la hora. Y al final, mi hija tiene 4 años, y al final yo le digo, bueno, dile, despídete de los muñequitos. Y ella, pues con toda la tranquilidad, lo hace. Y en lo posible también, como recomendación que me ha funcionado muy bien, es disponer de esa hora y sentarme con ella, y verlo con ella y preguntarle. No usarlo como niñera. Pero bueno, eso también depende de cómo nosotros como madres nos vamos organizando en nuestros hogares. Bueno, María Serna Quiseno nos dice buenas tardes, muchas gracias por este tiempo de tanto crecimiento. Saludos desde Valledupar y gracias Marta por la invitación. Bueno, María, te comento que vamos a estar prontamente en la primera semana de octubre en Valledupar. La universidad va a hacer presencia a través de una apuesta que tenemos que se llama Uninorte Más Cerca. Entonces, muy seguramente allí nos estaremos viendo. Bueno, quiero contarles que este webinar, bueno, antes que todo agradecer a nuestro conferencista que ha desarrollado este tema de manera majestuosa y también con unos tópicos especiales muy interesantes. Quiero de manera calurosa pues darte las gracias, Jorge. Y antes de finalizar este webinar, quiero contarles a todos nuestros participantes que esta conferencia hace parte de una serie de actividades en el marco promocional de nuestras especializaciones en el área de humanidades y ciencias sociales, especialmente la especialización en desarrollo familiar, que iniciará clases en el 27 de enero. Entonces, quienes estén interesados en esta especialización, los invito que puedan ponerse en contacto conmigo. Les voy a dejar mis datos, acá en el chat les dejo mi información, mi correo electrónico, que es marta.r@uninorte.edu.co, mi número de celular 314-594-7208. Quien quiera escribir un WhatsApp a través de ese medio puede hacerlo con toda la confianza. Y también dejo el link de Outlook por si desean solicitar alguna asesoría individual. Por otro lado, pues quiero darles la noticia con gran alegría. Nos vamos a permitir compartir la información general de la convocatoria de becas Julio Mufti prevista para el primer periodo 2023. Entonces, si ustedes desean mayor información sobre esta beca Julio Mufti, también pueden revisar la información que voy a dejar en el chat. Pueden tomarla. Aquí en este link van a encontrar pues, toda la información de la beca para quienes están ofertada esta beca. Hay una muy buena noticia que esta beca actualmente se está ofreciendo al público general, no solamente a nuestros egresados, sino público general de toda nuestra costa atlántica, incluyendo el interior del país. Pueden postularse desde ya. Es muy importante tener en cuenta que las primeras personas que se vayan postulando, esas personas, digamos, que tienen como cierta prioridad en la llegada de información. Entonces, por favor, si es de su interés, postúlese desde ya. Bueno, por otro lado, solo me resta agradecer a nuestros participantes y, por supuesto, nuevamente al conferencista y al equipo de mercadeo. Entonces, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales que nos encuentran en Instagram, LinkedIn,
Nos encuentran también en Twitter y en YouTube. Esta conferencia está siendo grabada y posteriormente quien desee de pronto revivir la conferencia podrá encontrarla a través de este medio. Bueno, Jorge. Bueno. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Una Nos feliz vemos en la tarde especialización. Y muchas bendiciones para ustedes y su familia. Bueno, feliz. Hasta luego.